licencia de piloto de mi hermano Riley. ¿Dónde coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía. Dios, no pruebo la sambuca desde que tenía 20 años. ¡Sujeta la puerta! ¡Jason! ¡Vamos, entra! ¡Estás loco, Jota! ¡Aprendí del mejor! ¡Sí! Chicos, estáis muy locos, ¿eh? ¿Mm? ¿Saltar de aviones? ¿Volar como pájaros? Menuda locura. Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Grant? Y Jason, de California. ¿Eh? Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho, porque sois dos blanquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¡Aquí los cojones los pongo yo! ¡Mírame! ¡Mírame a los putos ojos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mírame a los ojos! Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. ¡Cóllate una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo... aquí abajo... te has dado contra el suelo. Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú, Mua, y el duro de tu hermano, nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya nos sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Sois un puto coñazo. Agáchate. No es la vida de pirata que yo quería.
pasa a ese perro? ¡Silencio! ¡Maldito perro! JJ, mírame. No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda. Venga, tranquilízate. ¿Vale? Ayer erais... Vale, lo siento. Lo digo en serio. Yo reí. Vosotros llorabais y venga a llorar. Mierda, son demasiados, tío. Joder. Es ese psicópata. Los tiempos cambian. Y al final, las cosas cansan. Ayer recibimos una llamada. Entonces ahí estábamos, sentados esperando a que entrara a la habitación. Y antes de que lo supiera, tenía otros dos con él. Nos vamos rápido. Follamos todos a las plantas. Nunca me lo he pasado. Buena idea. Esto es una puta pesadilla, tío. Esta es una puta pesadilla. Hay que pasar por donde puedes hacer cualquier una piedra. Que puede detenerte. Cuando tienes un arma, puedes apuntar a la cabeza de alguien y entonces ellos sabrán que eres un tipo. Vale. Ahora. Vale. ¿Dónde estamos? Nunca debí saltar yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. ¿Dice dónde está Riley? Lo encontraremos, liberaremos a los demás y volveremos a casa. ¡No! ¡No me dejes, Grant! ¡Dios, muera! ¡Aguanta, Grant, aguanta! ¡No, no, tío! ¡Tu teléfono y el mando! ¡No, no, no! ¿Y quieres joderme? ¿Así que quieres joderme? ¡Grant! Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. ¿Y si esta jungla no te come vivo? Lo haré yo. Venga. ¡Estás sordo! ¡He dicho que te largues, gallina de mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Joder! 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 ¡Mierda!
Tengo que salir de aquí. Riley y los demás. Por Dios, que estén vivos. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas... es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida. Pero yo también te quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo, Jason. Bangau. Lava, lava. La garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatau te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha, han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a 4 amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Selamat tenga Hari. Traigo conmigo a Jason Brody. El hombre que escapó del campamento de Bass con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat,
Me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero solo siento algo por una mujer. Toma. Dinero para armas. Quieres salvar a tu hermano, ¿no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una primera vez. ¿Qué te gustaría? Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré conseguir. Entonces sígueme, amigo. Y créeme, tienen algunos. Aquí, el poder viene de la jungla, de la isla. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás. Todo momento. Con las torres, Bass controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende esos aparatos. Pero tú... sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Eso debe ser la torre de radio.
Divertido, ¿eh? Ya está. Bien. Enséñame el mapa. ¿Lo ves? Gracias a la torre, ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, aventuras... La isla te espera. Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Aquí. Escucha, si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar a tus instintos.
extraer plantas y animales. ¿Pero cuáles? Muy bien. Tú puedes, venga. Ya te tengo. ¡Joder! Dennis, traigo esas plantas y animales. Bien, somete la naturaleza a tu voluntad. Yo te enseñaré.
Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Bien, Jason, encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas, podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí, una cosa más. Los tatuajes de tu brazo son el símbolo de que eres especial, de que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatao, dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Hecho, al ser más fuerte, con cada habilidad que aprendas, los tatao crecerán. Elige otra. Lo has hecho bien, Jason. Los tatau. ¡Oye, Felipe! ¡Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki! ¡Tenemos a una de las americanas! ¡Ven, ya verás qué fiesta! ¿Pero qué coño? ¡No! ¡Lisa! ¡Hostias! ¡Tenemos que rescatarla! Tú, ven. ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. ¿Así que vamos a luchar allí? Sí, en una lucha justa. Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Bass. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla. Los tatau les harán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Huiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú, yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te esperaremos para comenzar el ataque. Jason. Hemos cerrado los tatau. Ahora debes luchar. Puedes atacarles de frente, ir eliminándolos a distancia o colarte dentro. Tú decides. Amigo mío. Lisa, voy a por ti.
estos rebeldes. Por mí que se queden todo esto. ¿A dónde estás? No está aquí. Están atacando el puesto cercano a Amanaki. ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido. ¿Qué? Se escapó en el lado oeste de la puta isla. Ya te contaré más cuando lleguemos aquí. Se escapó. Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho qué amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada.